En primer lugar, no soy limeña. Y desde el colegio teníamos una ilusión muy grande por venir a Lima y poder ingresar a la Universidad de San Marcos. En esa época, en el Perú solo habían 5 universidades. San Marcos, Arequipa, Trujillo, Cusco y la Católica, por supuesto, ¿no? Entonces era así no solo una ilusión, una perspectiva, el poder acabar la secundaria y venir a la universidad. No todos lo podíamos hacer, pero mis padres hicieron un gran esfuerzo con mi hermana y conmigo y vinimos a San Marcos. El examen de ingreso era muy difícil porque era un examen prácticamente para todo el Perú. Y era verdaderamente un éxito llegar a ser sanmarquina. El 45 ingreso a San Marcos, llegando directamente de mi tierra, de Ayacucho. ¿Usted era de la ciudad de Huanta? Soy oriundo de la provincia de Huanta. Ya. Pero estudié desde el segundo de media estudié en el Colegio Nacional Mariscal Cáceres de Huamanga, de la cual terminé el año 44 y el año 45 ya vengo a Lima para ingresar a San Marcos. Yo ingreso el año de 1948. El año anterior, en julio, agosto, en esas vacaciones, yo vengo a Lima por primera vez. Había fallecido mi abuela, que era, digamos, mi universo. Y entonces vine a Lima y no sabía absolutamente nada de lo que era ser profesor. Estudiante universitario, pero mi decisión era ser estudiante universitario. Yo siempre pensé en San Marcos. Para mí era una universidad que era mi aspiración, mi sueño, ¿no? Por muchas razones. Sí, mi madre nació en Ica. Mi padre había nacido en Casma, pero muy pequeñito lo llevaron a Ica. Y para los efectos legales, era iqueño. ¿A qué se dedicaba su padre? Carpintería. Y mi madre, ama de casa. En el Cusco estudié lo que pude. Estudiar dentro de la carrera de ciencias, se llamaba ya. Mayormente matemáticas y un poquito de física. Cuando vino el terremoto del Cusco, tuve que salir. Y ahí fue donde, no teniendo plata para venir a Lima, emigré a Tacna, donde trabajaba y aparece entonces mi padre, que era empleado de la Caja y de Depósitos y Consignaciones, el actual Banco de la Nación. Entonces, allí en Tacna pasé 3 años y medio trabajando en el comercio. Yo soy de Chiclayo, nacido en Chiclayo. Pero cuando me preguntan sobre el lugar de mi nacimiento, etc., siempre contesto contesto con lo siguiente. Les digo, no me van a creer, pero yo estuve en tierra donde se desarrolló la cultura chachapoyas que vengo estudiando con tanto ahínco, con tanto amor. Estuve en esa tierra antes de haber nacido. Y entonces se quedan puestos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, antes de haber nacido. Entonces, ya, esto ya, el Alzheimer ya lo ha agarrado completo, ¿no?
pero después sigo, le digo, es verdad, en el vientre materno. Efectivamente, mis padres vivían en el departamento, que hoy día es región de Amazonas, en un pueblito pequeño, y ahí fui concebido, pero nací en Chiclayo, porque mi madre era lambayecana y quiso dar a luz en esa época, imagínense, ahí con su madre y con sus hermanas. Tenía que ser San Marcos, porque en la familia, un precedente era un hermano de mi papá que estudió en Trujillo y después vino a terminar en San Marcos. No teníamos mucha información, pero digamos, era lo más asequible, también por el lado de la economía. Mi papá era de Arequipa y se casó con una muchacha de Abancay, porque él fue a trabajar a Abancay. Y bueno, por ciertos asuntos ellos se fueron hacia Chuquibambilla, que era la capital de Grau. Y ahí a mi papá le ofrecieron una hacienda que podía hacer negocio con la mina de Jochasaiguas, mina de oro de los franceses e ingleses. Pero él llegó allí, y bueno, que podía venderles cal y alimentos, pero él llegó ahí y nada. El negocio de la hacienda era comprar oro robado de la mina. Y mi papá no entraba en eso. Pues. Fue y se empleó en la mina. Era el administrador del almacén de la mina. Y ahí trabajó con el papá de Chabuca Granda. Chabuca Granda nació también en la mina. Su papá era ingeniero de minas. Claro, y entonces mi papá. Después, por la educación, mi papá tuvo que dejar su trabajo e irse a Abancay. Bueno, a mi mamá le dio a escoger a dónde quería ir, ¿no? Y mi mamá escogió Abancay. Porque, claro, estaban sus parientes, se sentía más segura. Mi papá era empleado en la empresa eléctrica. Ya. Y mi mamá en casa. ¿Ellos también eran de acá de Lima? No. Los dos eran cusqueños. Ah, claro. Sí, se conocieron en Lima y se casaron en Lima, pero los dos eran cusqueños. Claro. Toda mi formación, todos mis estudios escolares los hice en Ica, naturalmente, vivíamos allí. Y la primaria en un colegio privado y la secundaria en el Colegio Nacional de Mujeres, de la cual iba a salir la primera promoción y yo ingreso. O sea, a 5 años de crear ese colegio. Antes de ello, en Ica solo habían 2 colegios de secundaria de mujeres, uno de monjas y otro de laico, pero estrato social, socioeconómico alto. Y el Colegio Nacional de Mujeres llega, pues, eso fue a partir del año, yo ingresé en el año 51 y ya estaba en su 5º año el colegio. Yo ingresé en 1951 a la Escuela Instituto de Ciencias Físico-Matemáticas, así se llamaba. Yo suelo decir que habiendo estudiado en un colegio privado religioso, San Marcos fue realmente mi primer contacto con el Perú. Habían compañeros de diversos sitios, de provincias, de todas las etnias del Perú. Hoy día diríamos de todas las sangres, citando a Arguedas. Y fue esto tal vez lo más importante. Luego, las discusiones, descubrir el apasionamiento por la política, descubrir los estudiantes que caían presos, descubrir algunos compañeros como Atilio Corzo, que andaba con su cepillo de dientes en el bolsillo, porque decía que si caía preso lo único que le preocupaba es no poderse lavar los dientes. Haber visto un día que metieron preso
a Luis de la Puente Uceda, que alguien le alcanzó una frazada, como si se supiera que iba a caer preso. Estábamos en clase, el profesor de psicología mira a un alumno y le dice, a ver, ¿qué hemos tratado la clase pasada? El alumno se para y comienza a dar realmente una clase magistral. Yo saco mi cuaderno, golpeo la carpeta y comienzo a escribir. Y por supuesto, duró toda la hora la disertación de este alumno, y antes de que terminara prácticamente, iba a estar en la puerta del aula esperándolo. Va a ser mi primer amigo. Y curiosamente, yo le digo, como hablaban los personajes de las novelas francesas, que decían nombre, apellido y ciudad, que no tenía, pues, ahora lo entiendo que no tenía mucha razón, digamos, ¿no? Entonces le digo, yo soy Manuel Velázquez Rojas, de Piura. Entonces él me mira y me dice, y quiero ser tu amigo. Y me dice, bueno, pues, vamos a ser amigos. Yo soy Víctor Lee Carrillo de Chincha. Fue mi primer amigo. El segundo amigo fue un alumno alto, con una emoción social que realmente me deslumbró. Y en la manera de hablar, en una asamblea de alumnos. Y entonces yo fui al terminar la asamblea y le dije, yo quiero ser tu amigo. Ah, está bien, me dijo, vamos a ser amigos. Yo soy Manuel Velázquez Rojas de Piura. Él me dijo, yo soy Guillermo Lobato de Lima. Le dije, ¿sabes? Yo tengo otro amigo. Y estábamos en el salón, en el mismo salón. Y entonces nos unimos los tres. El primero, descendiente de chinos. El segundo, afrodescendiente. Y yo. Por supuesto, Lima, que no ha dejado de ser lo que era, nos puso nuestro sobrenombre. Los tres reyes magos. El chino, el negro y el cholo. Entonces, cuando pasábamos, ahí vienen los tres reyes magos. En fin, yo estoy orgullosísimo. De haber tenido esos amigos. Yo tenía muchos deseos de estudiar medicina, pero mis padres me dijeron que no, que 9 años de mi vida, porque esa vez había que estudiar 9 años de medicina, no los iba a emplear estudiando, siendo una mujer. Tenía que pensar que pasados los 20 años, antes de los 25, debía casarme, en fin, etc. Entonces, dejé la medicina, tuve que renunciar a la medicina y me presenté a la universidad a ver si ingresaba, porque no era fácil. Era todo un éxito haber ingresado a San Marcos. Y me matriculé en Derecho. Para ser abogada por una tradición familiar, pero en los 2 primeros años de letras, el prederecho, supe que había una carrera muy interesante que se daba en la Facultad de Letras en el Instituto de Etnología. Y me interesó la etnología, ¿por qué? Porque estudiaba la cultura nativa, la cultura original, de los diferentes pueblos de la humanidad. Entonces, prácticamente me enamoré de la carrera y me matriculé en letras, pero para no traicionar a mis padres y para seguir adelante en lo que me había propuesto, en las mañanas le dedicaba todo mi tiempo a derecho. Soy abogada, graduada, con tesis, con todo, colegiada y demás. Pero seguí etnología, que es lo que me gusta y es a lo que me he dedicado toda mi vida. Ahora
esa carrera ya no se conoce como etnología, ya no somos etnólogos, somos antropólogos. Estábamos matriculándonos víspera de fiestas patrias, porque San Marcos había tenido un periodo difícil de huelga a nivel de rectorado. Esos detalles no los tengo muy claritos. Pero comenzamos en el mes de julio de 1956 los estudios. Raúl Porras Barrenechea, un profesor, pero increíble. Uno se sentía, por la magia que él irradiaba con su lenguaje, ¿no? Se sentía atraído, en fin. Es difícil de describir, pero fue mi mejor profesor. No solamente tenía condiciones para exponer al público, ¿no? Sino que era un erudito, un erudito. Realmente todos los alumnos que tuvo, todos los colegas que teníamos, que estábamos ahí en esa clase de él, nos sentíamos muy atraídos por él. Y nos llevaba también, nos pedía que lo visitáramos y íbamos a visitarlo a su casa, y ahí recibíamos también enseñanza, nos mostraba su biblioteca, que era una biblioteca de primera, que ahora está en la Biblioteca Nacional, fue donada. De San Marcos, el que más recuerdo del padre, al profesor Barrantes, que fue profesor de educación, pero era lo máximo, era un verdadero profesor. ¿Cuál era su metodología, digamos? Él nos hacía mucho intervenir a nosotros. Él no, mayormente, no se dedicaba a darnos charlas, conferencias, a explicarnos, sino nos hacía a nosotros hablar, nos daba libros para leer y luego hacer trabajos al respecto, ¿no? De otros profesores que recuerdo, el doctor Bernales. El doctor Bernales era un profesor nato, ya que nos enseñaba ya en el hospital, ¿ya? Y este doctor Bernales nos estudiaba medicina general, y en la clase, en el aula, abajo teníamos al enfermo. Y él decía, la clase lo hace el alumno, no uno. Entonces, a ver, fulano es tal, le preguntaba. Entonces lo que él decía era, al contestar, contesta bien, mejor y superior. Y si contestas mal y vas a decir algo malo, mejor cállate. Así que era bien, bien severo en ese estilo, pero era un profesor. Y después de eso, después de hacer su pregunta, él ya comenzaba a hacer su clase. Era un auténtico profesor que dominaba toda la medicina. Toda la medicina, toda la fisiología, la fisiopatología, la anatomía. Hicimos un busto en homenaje a el doctor Tello. El busto que está ahí colocado lo hicimos con unos ahorros que tuvimos de unas actuaciones, excursiones, ¿no? Dedicamos ese dinero a un busto. El mes siguiente de su fallecimiento, falleció en junio, y nosotros en julio del 47 habíamos colocado el busto ahí en la puerta lateral de San Marcos, que ahora ha sido trasladado acá. La gran mayoría, curiosamente, la mayoría de los catedráticos eran procedentes de provincias. Los decanos eran nacidos en provincias, no, que se habían formado en Lima, naturalmente, habían ingresado a San Marcos y habían llegado a ser decanos y en algún caso rectores. El doctor Chiriboga hacía uno de los catedráticos más prestigiosos en el área de filosofía y letras. Era mi profesor de pedagogía como curso, también era profesor de metodología. En la mañana habían siempre clases, y como usted sabe, le deben haber contado
todo terminaba a las 12, porque había que ir a almorzar a la casa de uno. Entonces, entre ir y venir nomás se gastaba un poco más de una hora. Y los pobres que tenían que ir a comer a su casa lejana, ya venían atrasados. Entonces, no se podía avanzar mucho por ese motivo, ¿no? Porque el profesor encontraba la sala medio vacía y entonces hacía media clase. La enseñanza en general había sido buena. La enseñanza. Ya. Los profesores, sin pensar en lo que recibirían como remuneración, se esmeraban. ¿Cómo así? Los profesores se esmeraban, sabiendo que van a recibir una miseria. Ya. Porque cada curso necesitábamos varios profesores. Cada curso necesitaba varios profesores. Varios profesores. Ya. Anatomía, por ejemplo, tenía como 10 profesores. Ya. Dos o tres principales. Y los otros. Secundarios, ¿no? Pero participaba enteramente. El primer año prácticamente era matemática nada más. Los primeros profesores eran como 7 cursos, a ver si me acuerdo. En antes los escribí. El profesor, el doctor José Vicente Ampuero, teoría de aritmética teórica. El doctor Flavio Vega Villanueva, geometría analítica 1. El doctor Antero Bueno, física 1. Teníamos el doctor Miguel García Beltrán, elementos de cálculo diferencial integral. Ahí empezamos a volar. Eso en secundaria no se sabía para nada. En esa época eran las clases, por ejemplo, cuando yo estudié y ya estuve haciendo facultad de educación, con segundo de matemáticas se podía hacer de frente primero de facultad en educación. Entonces pero tenías que subsanar algunos cursos, ¿no? Entonces ibas a cursos de psicología, de letras. Esos cursos estaban llenos de gente, no solo los alumnos, había gente de fuera que iba a escuchar clases. Habían muchos profesores famosos. Y eso era en todas las facultades, se llenaban los salones, que no, o sea, hasta afuera, ¿no? Porque estaban escuchando clases. Nos ayudaron, recuerdo bien, a comprar una máquina de escribir antigua que se vendía por aquí cerca, en una de estas callecitas transversales que van de esta zona al centro de la ciudad, ¿no? Era una máquina grande, vieja, pero que funcionaba todavía. Era de aquellas que tenían tipos cambiables, ¿no? Los tipos eran letras ordinarias, los tipos habituales, pero se podía sacarlos y ponerles, por ejemplo, cursiva, ¿no? Y signos matemáticos, además. Encontramos un lugar en Azángaro donde comprábamos los tipos después de comprar la máquina, ¿no? Que eran justamente tipos para ese tipo de máquinas, ¿no? Donde con paciencia, encima del tipo que estaba allí, se podía poner como una manguita el tipo que necesitábamos. Entonces, eso fue quizá lo primero que le interesó al decano de ciencias, porque le trajimos una máquina con signos matemáticos y signos griegos. Eso le gustó mucho. ¿Y eso no había acá en la facultad? No había, pues, en ninguna parte de la universidad. Así que el rector nos empezó a ayudar. Nos daba plata para comprar estas cosas. El decano, sí. El decano Acevedo. Yo observaba, éramos bastantes en educación. Yo observaba que había muy pocos que eran realmente de vocación maestra, para maestro. Había muchos que, por ejemplo, perdón, estudiaban odontología y en sus horas libres estudiaban educación, ¿no? Para poder reunir dinero, para comprar después sus
equipos, ¿no? O sea, en la educación, eso sí, ahí sí noté, porque me gustaba mucho, toda mi vida me gustó ser maestra. Y entonces yo quería que ver algo distinto, aprender, saber qué cosa era, ¿no? Y yo no encontraba eso. Había muy pocos que realmente tenían una pasión por la... tenían vocación para la educación. Claro. No se daba importancia. Uh-huh. Después habían en todas las facultades habían personas que cuidaban de los salones, que estuvieran limpios, que los cerraban, etc. ¿Cuidaban los salones? Sí. ¿Y esas personas, quiénes eran, cómo habían llegado? Eran empleados de San Marcos. Uh-huh. ¿Y los alumnos se relacionaban con ellos, tenían una buena relación con ellos? Claro, con ellos y bromeaban, ¿no? Claro. Bromeaban, porque cuando el doctor Tola también, eran los exámenes eran orales, ¿no? Claro. Y no respondían y les decía, ahora. Y el otro le hacía... bromas del fondo, claro. Sin que vea el doctor, y ahora claro. Mi mamá nos enviaba alimentos, nos mandaba frijoles, ¿cómo se llama? Y charqui, ¿no? Charqui es la carne seca con sal, que ella lo preparaba, y así nos mandaba cosas. Entonces yo era la que dirigía la comida. Entonces, en el cine, en esa época, el martes era femenino, era rebajado. Y el lunes era social. Entonces, las entradas eran menos. Entonces, podíamos ir naturalmente con el dinero que teníamos una vez, pero si queríamos ir dos veces al cine, había que comer dos veces frijoles. Yo puse esa ley. ¿Quieren ir dos veces al cine? Dos veces mejor. Ahora, era muy frecuente que los estudiantes, tan frecuente o quizás más, menos que ahora, que alquilaran entre varios una casa para vivir en ella o tenían una pensión próxima a la universidad, porque las distancias eran muchas y habían clases que comenzaban a las 7 de la mañana. La del doctor Tello era una de esas. A las 7 de la mañana había que estar en Pueblo Libre. Allí dictaba sus clases él. En el auditorio del museo, ahí dictaba sus clases. Más bien le digo, luego de que yo he visto que lo que había en la sociedad, que si era mucha discriminación y sesgos y todo lo demás, que había estado desapareciendo, no sé, siento en determinados sectores un recrudecer de esto, ¿no? Como que la democratización producto de esta mesocratización crea en alguna gente sensaciones de miedo que quieren limitar con el levantamiento de muros invisibles, ¿no? Yo sí creo que esa ha sido una feroz lacra, ¿no? Que creo que tenemos que seguir luchando. Y creo que San Marcos puede contribuir a eso, ¿cómo? Recuperando cada vez más el prestigio que otrora tuvo y que sé que gente joven está pugnando por poder conseguir decir, San Marcos tiene que ser la mejor universidad del país. Y ese San Marcos con ese espíritu democrático, de educación pública, republicano, etcétera, ¿no?